jefe, claro. Jefito, todo liso. No, no, ahora está Snoopy. Jefito en el chat nada más. ¿Ya está Jefito? Vamos, Jefito, todavía. Sí, sí. Igual, yo por ejemplo veo que... no, sí, justo iba a preguntar eso, ya, y ya te estoy viendo tipear, porque como a mí me dice login o sign up free... Digo, no, eso ahí. Déjalo, eso no, no. Yo estoy escribiendo en el chat de Twitch. Claro. O sea, entré a Twitch... Ahí lo veo, sí, sí, ahí lo veo. tv.geekoutr. Claro. De paso pasamos el chivo del mismo video donde estamos viendo esto. No, porque hay gente que lo ve en YouTube. Hola, gente de YouTube. Y entonces que se ahí podemos escribir en el momento y aparece en el chat. Nos aparece a nosotros en StreamYard y le aparece al resto del mundo en Twitch. Sí. La magia de la tecnología. Funciona así, es como fantasticum. Es increíble. Ahí está Tony Willis saludando. Hola. Bueno, ¿puedo cerrar esto? Podríamos empezar, digo, para los que ya nos están viendo y para las posteridades en YouTube, presentando al nuevo integrante. Hoy no está nuestro conductor. Bueno, se llama salir del baño. Salir del baño es cerrar mierda. Oye. Jefito, karaoke no. Karaoke, falta Witty. Witty es la persona que avala el karaoke. Jefito, bueno, tengo internet. No necesitamos karaoke porque tengo internet. Y no estoy dejando a Linu en banda en un programa que no tiene nada que ver. O sea, Linu claro. Para hoy supuestamente preparó algo. Yo preparé algo. De hecho, había preparado algo para cuando no salió incluso de este tema. Pero bueno. Agus, ¿presentamos a nuestro nuevo integrante? Ah, bien. Hola, sí, está Emma. Por razones como esta, Agus ya no maneja más el streamer y todas esas cosas. Mucho gusto, yo soy la versión descafeinada de Willy. Nos hackearon la cuenta. Nos hackearon la cuenta de producción del grupo de WhatsApp. Y bueno, se metió este tipo y ahora lo tenemos que aguantar y lo tenemos acá los viernes a la noche. ¿Era eso o pagar en bitcoins? No había manera. Sí. Viste lo que es, dejas la puerta abierta y se te mete cualquier cosa. Sí. Hola, Emma, bienvenido. Muchas gracias, chicos. Un placer compartir con ustedes. Bienvenido, Emma. Un placer que estés acá, obviamente. Para vos. Nosotros siempre generamos placer. ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguro? Ponele. Hay que preguntarle. ¿Estamos en el mismo programa? Bueno, vino Emma para hablar de cosas que sabe, viejo. Acá estaba faltando un Emma que ponga las cartas sobre la mesa y hablar de juegos de mesa, porque nadie está hablando de juegos de mesa. Sobre las cartas a la mesa. Sobre las cartas a la mesa. El club de juegos de mesa que no habla de juegos de mesa. Somos de terror. O sea, la actividad principal del club no está representado en los programas de todas las semanas. ¡Ey! ¿Cuál es la segunda actividad después de jugar juegos de mesa? Hablar boludeces. Ah, esa pregunta capciosa. ¿Y qué hacemos los viernes? Hablamos boludeces. Pero es la segunda actividad principal. La primera actividad principal, que es jugar juegos de mesa, no estaba representada. Así que bueno, sí, tenemos a Emma hoy para esto. Bien. Trajimos al nuevo especialista. Trajimos voces expertas. Sí, que se suma al staff. Bienvenido. y perdón, al mismo tiempo. No saben qué se metió, pobre. Y también sí. Perdón. Vamos a ver cuál tiene que disculparse, porque... Espero que te guste tu nuevo rol de becario. Te va a dar experiencia, esto te va a dar currículum. ¡Acá llegó Fran! ¡Hey! ¡Hola, Fran! ¿Cómo les va? ¿Cómo, señoras? ¿Todo bien? Te escuchamos con un eco. ¿Soy yo? Sí. Puede ser, porque estoy con estos auriculares de Mor y Danga. Es una tienda de ropa. Son los de porque Mor. Si no me paso, a ver. Ahí mejor. Yo pensé que era Mor y Danga. Bueno, acá los de Mor y Danga los dejo.
Igual van a escuchar ruido de fondo porque hoy me mudé al manicomio, por eso todo de blanco. Te falta la chaqueta así de fuerza, linda, que son tan cómodas. No había en mi talla, estoy luciendo una hermosa remera de Oktoberfest, que era de mi padre. Espacio disponible para la colectiva, básicamente. Tenemos una microsección. Hoy viste a Pancho. Qué lindo los taxis de amarillo, parecemos taxis. ¿Qué taxis? Hoy, no, los tags. Desde que Linus se apropió de StreamYard que tenemos los tags de amarillo, Fran. Sí. Recién ahora te das cuenta, hace un mes que no sabes. Jefito dice lo que estaba pensando yo. ¿Qué te queda diciendo? Perdón, yo estoy boludeando con los tags. Pancho está con el tema de amarillo. Porque hace un contraste. Sí. No por nada. Por nada, los taxis son amarillos y negros, pues tienen que resaltar. Claro. Porque lo hacen. Resaltan mucho los taxistas. Ya nos la habíamos agarrado con los taxistas en un momento, ¿no? Es como que son nuestra némesis no oficial. Son el némesis de mucha gente. Sí. Bueno, también es cierto. Bueno, Fran, estamos en hora. Son la némesis de la humanidad, ¿no? Uy, va a estar. Ahora, bueno, estamos en hora. Miren, a ver, esperen, que yo estoy tratando de hacer mis spams. Mis spams. Y no me dejan. Spam. Está complicado. Pancho se unió desde el mapa. Sí, no me mato, qué guay. No sé si soy yo solo o todos lo estamos viendo con delay y. Sí. Y entrecortado. Yo no digo nada, pues digo, o es Pancho o es mi internet de mierda. O sea, puede ser mi internet de mierda, yo ya estoy acostumbrada, pero bueno. Sí, se te escucha medio raro y de repente no se te escucha. Es que. Pero. Existe en otro plano el tiempo y el espacio. Es el nuevo Héctor Sueiro que va y viene. Bien. Estoy luchando por una conexión nueva. Recalculando. Lo de mi madre. Estoy tratando de en esta computadora buscar cuanta aplicación digital haya que no sea StreamYard. Bien. Es lo importante es: ¿computadora propia o computadora prestada? No, es la computadora propia, es la computadora propia, es la... Bueno, yo creo que yo acordé esto. Sí, creo que consumiendo la vida. Pero... Bien. No. Pasa que Jefito dice delay entrecortado y con eco, pasa que no entiende. Nosotros nos comprometemos mucho y para ponerle onda, Pancho, esto está transmitiéndolo desde órbita. Claro. En realidad tiene una, ¿cómo es? Una gravedad falsa dentro de una cápsula y por eso no está flotando. Por eso es todo blanco. Claro. Bueno. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de dónde, cuándo o qué plataforma paralela nos está viendo. Yo soy Fran de Geekout TV. Bien. Antes de presentar a la déspota en jefa y antes de presentar a Linux Democracia, quiero que entre todos le demos un fuerte aplauso a Emma. Un fuerte aplauso. Yo le di varios chiquititos, equivalen a uno. Lo di espaciado. No. Ahí está, muy bien. Emma nos va a estar acompañando en lo que queda este año. Va a estar empezando a crear material. Me están diciendo por cucaracha que Emma va a estar haciendo. Emma se está enterando recién ahora que tiene que preparar material. Sí, los miércoles de 2 a 3 de la mañana va a estar conduciendo un programa de tejiendo al crochet. Claro. Para solos y solas. Es una persona y él lo tiene que tejer. Le tiene que tejer ropa alrededor.
Y bueno, como con todas estas introducciones que han hecho tan graciosas sobre el espacio etéreo en el que me encuentro, ya un poco aquellos nuestros twitchers o nuestros youtuber videntes, cuando lo vean en YouTube, se habrán empezado a dar cuenta, gracias a colectivos de Avenida Rivadavia, que quieren pasar todos hasta ahora. Sí, estoy en un segundo piso que esta ventana da Avenida Rivadavia. ¡Hurray! O sea, todos los colectivos van a pasar. Bien. Sí, 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 mucho. Así que, Nelendil, por favor, Agus, déspota en jefa, dinos cómo salió la votación de esta semana. Bueno, esta semana tuvimos una votación entre 4 temas. Había uno que era el correcto y uno que ganó, que era el correcto. Como se debe. Como se debe. Muy sin bien. Sin fraude. Hoy, por supuesto. Esta semana nuestros seguidores votaron entre Jingles, redes sociales que no sobrevivieron, odio el verano y el espacio exterior, que volvió con revancha por tercera vez. Sí. Último de todo, en la votación salió Jingles, porque evidentemente la gente ya los escuchó cantar, no nos quiere seguir escuchando cantar, así que claro, por más que Jefito siga diciendo karaoke, evidentemente hay gente que no nos quiere escuchar cantar. No le ni karaoke, ni Danica Dorada. Claro. Yo tengo el capítulo, si quieren, el karaoke, capítulo que estuvimos haciendo karaoke con Witty. ¿Cómo estuviste? Se puede negociar. Micro. Se perdieron. Eso fue el puesto número 4. En Marolio. Sépanlo. Habíamos empezado a practicar Marolio. Yo iba a cantar Danica Dorada, que es el único que me acuerdo. En puesto número 3 quedó el Team Invierno, porque evidentemente todos odian el verano, pero no lo odian tanto como para que salga más votado. Claro. Bueno, yo lo hubiese votado si no estaba otra cosa en la votación. Para hacer un programa de rant contra el verano. No, yo voté lo que ganó. No, Pancho, pensé que había dicho que había votado... No, yo voto lo que a mí se me canta. Voy votando. Por eso, Jingles. Con mis 60 cuentas fantasmas, voto Jingle, voto Yo odio el verano. Yo voto todo. No puedes votar todo, Pancho, no funciona así. Y después, en segundo y primer lugar, técnicamente, un empate. ¿A quién lo dice? Que no aceptás la democracia del pueblo. Me decís que yo no puedo votar, que así no funciona la cosa. Pancho, cállate, estoy hablando yo ahora. Técnicamente fue un empate, pero por decisión del jurado ganó lo que yo quería. Era la tercera vez que estaba en la votación. Si había empate, tenía que ganar, claro. Entre redes sociales que no sobrevivieron y el espacio exterior. Y por eso hoy tengo mi telescopio acá. Lindo, telescopio. Yo ya le dije vamos a hablar del espacio, estoy contenta. Y les pedimos a los que están acá en vivo que no hagan ningún comentario sobre las similitudes del telescopio con otras cosas. Por favor, mantengamos la vara alta. Es una bazooka. ¿La vara alta? Es una bazooka. Claro. Con eso nos va a matar a Gus, con una bazooka disfrazada. Ahí adentro tiene su título universitario, a Gus. Un portada título. La portada documento. Portada ahí está. Puede ser. Mi abogada dijo que no puedo negar ni afirmar eso. Ni confirmar. Con ese tubo negro hace sushi para elefante. Ok. ¿Qué gourmet el elefante que come sushi? ¿Por qué no? Con lo que está pagando. Ganó el espacio exterior. Ganó MySpace. Muy bien, bichis. Listo, ya está. Listo, nos vemos. Hasta el viernes que viene. Este fue el programa de hoy. Chao. Cortina.
No, no tenemos cortinas en este libro. Ah. Ese es tu otro programa, tiene cortinas. Este no tiene cortinas. Ahí Fran tiene cortina. Se la tiró. Se la tiró. Mierda, mató a Bueno, no importa. Vamos a hablar del espacio, mierda. Dale, Linu, arranca. Tu programa no tiene cortina, es pura y exclusivamente culpa tuya. ¿Yo qué tengo que ver? Yo no sé armar cosas. Bueno, yo puedo armar votaciones en Instagram, sin fraude. Y con también. Y con también. Claro, sí, sí, sí. Pero bueno, Lino, ¿querés arrancar con el tema? Arranco con el tema. Sí. Voy perdón, a hacer la intro. ¿Qué pasó? Ya hiciste la intro. No. Chan, 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 chan. Che, Pancho, ¿qué tomaste antes del programa de hoy? Sí. ¿Te estás faltando el wifi malo? Creo que me tomé sin querer uno de los calmantes de mi vida. Sí, sí, no dimos cuenta. Sí, pero lo mezclaste con... Sin querer. Lo mezclé con vodka. De madera. Ese vodka anijado, ¿vieron que está en la casa de las madres? Con el alcohol el 70%. Sí. Y se lo regalaron en 1932 para cuando cumplió 18 y todavía está ahí. Ahí quedó. Era eso o empezar en espacio, la última frontera. Estos son los viajes de la nave estelar Geekout TV. Pero bueno, no quería dejar a ningún nerd. Linu, ¿puedo arrancar con capitán? Mi tema? Ya puedo hablar del espacio. Mutea Fran, sacale un rato. Bueno, el espacio. Se sacó solo. Se fue solo. Este tipo. Ah, no fue a Gusepa. Perdón. No. Mira cómo le tenía la trampa. Bueno. ¿Saben de lo que no voy a hablar hoy? Hoy no. Dale. No. ¿Ya está? ¿Podemos empezar? Ok, bien. Encima tiene delay el tipo. Bueno, vamos a hablar del espacio. Voy a volver a mi terreno de la música para hablar del espacio. Y sobre el espacio y la música se podría hablar un montón, empezando por David Bowie, yendo para Spinetta. Se puede hablar un montón de la música y el espacio. Sin embargo, voy a hablar hoy particularmente de el espacio, que es como se llama un tema de una de mis bandas más... Sí, una de mis bandas favoritas del rock en español, una de mis bandas favoritas en general, pero del rock en español particularmente es una de mis bandas favoritas, que es Café Tacuba. Café Tacuba tiene un disco del 99 llamado Revés Yo Soy, es un disco doble, disco que no está en Spotify, así que si lo quieren escuchar, lo tienen que escuchar de un bootleg en YouTube o bajarlo ilegalmente. Porque tampoco está físico, o ir físico, a la plaza no y conseguir el disco, ¿no? No se consigue. Es ese, particularmente en mi colección de discos, Revés Yo Soy es mi santo grial. Es el CD que quiero conseguir en mi colección de CDs y que nunca lo encontré, nunca lo vi, jamás lo vi en físico. Uh-huh. Y es mi disco preferido de Café Tacuba. Me parece que es un disco súper interesante. Y tiene un tema que es el espacio, que el espacio es un tema increíble, muy lindo, compuesto por Meme, que es el tecladista. Quizás, si no, el tema preferido está entre mis top 3 de Café Tacuba. Es un gran, gran, gran tema. El disco, particularmente este Revés Yo Soy, es un disco que salió en el 99, después de Re. Re, para los que no saben, de Café Tacuba, es como el disco que más la pegó y fue reconocido internacionalmente. MTV les dijo, hagamos un Unplugged, con recién el segundo disco era Re. Entonces, hagamos un Unplugged con dos discos. Y estaban como todos re hypeados con Café Tacuba. Cuando van a sacar el tercer disco, que es el Revés, que era originalmente un disco simple, lo llevan a Warner, y el disco, Warner, que era la productora de ellos en ese momento, y el disco este era un disco completamente instrumental. No tenía ningún tema cantado por ellos. Los temas tienen nombres de números, o sea, los más conocidos de Revés son el 2 y el 11, que ni siquiera es el tema número 2, el tema número 11, claro. No. Se la dan de Beethoven.
eran así. A ver, era un disco producido por Santaolalla, ¿sí? Como la gran mayoría de los discos de Café Tacuba está producido por Santaolalla. Palabras mayores en el mundo de la música. Es un disco que, por el momento en el que salió, estaba a la par de bandas como Radiohead. O sea, estamos hablando de Café Tacuba, rock en español, a la par de bandas como Radiohead, rock experimental, con muchas metidas súper extrañas, Radiohead, Björk, ¿no? Por esa movida medio, ese mambo medio experimental. ¿Qué pasa? Presentan el disco, Warner le dice, no, ni en pedo, porque a ustedes les hace falta la voz, necesitamos canciones, obvio. Entonces, ¿qué hacen? Le meten como un segundo disco, y ahí es cuando hacen el disco doble, que es este Yo Soy. Yo Soy, obviamente, es un... siempre se me va el nombre, un palíndromo, ¿no? El que se puede leer de un lado para el otro. Sí, creo que sí. Palíndromo. Donde básicamente son canciones que en algún punto fueron descartadas y demos que habían quedado sueltos de re, y que fueron como remezcladas y volver a grabarlas. Hay los dos últimos temas, o los dos anteúltimos, no me acuerdo bien cuáles son, que son Árboles Frutales y Bicicleta. Es un tema que en el disco son, creo que entre 10 y 12 temas cada uno. ¿Qué quiere decir? El tema entero dura 4 minutos. Son 23 clips de 20 segundos. O de 10 segundos. Entonces es como... Si vos ves, mientras estás escuchando en esa época el contador de temas en la compactera, veías que los números iban pasando y decís, pero el tema es el mismo, no cambia. Era como muy experimental dentro de lo que, para lo que podía uno esperar como una banda de rock consagrada, ya a pesar de tener dos discos y este era el tercero, era súper experimental. Cosa loca. Súper, súper loco. Y aparte es un discazo, está muy bien hecho, está muy bien producido, sonoramente es increíble y suena completamente diferente a cualquier cosa de la época. Pero ¿qué pasa? Es un disco que cuando Café Tacuba se empieza a ser más conocido, empieza a ganar popularidad. Imagínense, no sé, si yo les digo, no sé, que de repente Maluma saca un disco experimental. ¿Sí? Y es como toda la gente que lo venía siguiendo... Claro, toda la gente que lo venía haciendo dicen, bueno, muy bien, todo muy rico, nos vamos a escuchar otras cosas. Entonces es un disco que básicamente tuvo muy mala venta. Sí, la crítica lo quiso así como flores todo el tiempo. Ganó el disco como rock alternativo en los Latin Grammys cuando fue la primera emisión de los Latin Grammys. Como que la crítica lo avaló muchísimo a este disco, pero el público no lo recibió. No llegó al público. De vuelta, es como intentar meter de forma masiva OK Computer de Radiohead, para que se den una idea. No pegó de ninguna forma. No me dice nada igual. ¿Qué banda te gusta? No sabe de música, Lino, no entiendo. Decime, no sé. Háblame de la banda sonora del Señor de los Anillos. OK, es como que sea la banda sonora del Señor de los Anillos, pero con sintetizadores. Y remixada. No, imagínate ese mismo. En vez de leerte la nueva saga de libros sobre adolescentes en una realidad fantástica, invertí un poco de tiempo en vos y bajaste. Invierto tiempo y leo. O bajate. Miro series. Bájate OK Computer ya. Bájate OK Computer y mientras lo escuchas lees las lyrics. Y quién hizo cada tema. O busca en Wikipedia qué significa cada tema. Pero bueno, así que hablando del espacio, te voy a traer esta pequeña gema musical que es El Revés Yo Soy. Disco donde está el tema El Espacio, uno de mis discos preferidos de Café Tacuba y lo súper recomiendo. Búsquenlo en YouTube, vuelvo a decir, en Spotify no está. En Spotify hay como temas sueltos en los discos en vivo o en un grandes éxitos de Café Tacuba, pero les recomiendo muy, muy, muy fuerte que vayan a YouTube y busquen El Revés Yo Soy de Café Tacuba. Todos los linitus. Le doy dos linitus arriba. Bueno. Todos los linitus. Ese es mi aporte del espacio. Emma, ¿qué trajiste para hablar del espacio? Muy bien. Bueno, yo voy a tocar... Bánquenme 2 segundos que conecto directo que me está funcionando medio mal. Dale. Dale.
Emma. Arranco nomás yo. Sí, vos dale. Bueno, yo voy a hablar un poco por el lado de los juegos de mesa, de lo que es el tema del espacio. Voy a aprovechar para tocar, básicamente, calculo que voy a hablar de dos puntualmente. El espacio como temática en lo que es los juegos de mesa está bastante usado. Hay muchos juegos muy buenos, como Pulsar, que es un juegazo, o Race for the Galaxy. ¿Qué pasa? O sea, la temática la tenés acá. Esta es toda la temática. Vos te pones a jugar el juego y el juego es maravilloso, pero no tiene una goma que ver. O sea, digamos, no te transmite nada. Entonces, claro. Yo digo, bueno, voy a aprovechar a tocar por lo menos dos juegos que hacen un poco más ese laburo. El Bien. Primero es Twilight Imperium, cuarta edición, que yo calculo la mayoría de la gente lo debe haber escuchado por lo menos nombrar, pero yo lo quería mencionar un poco, porque vos sabés que ese salió en 2017, la edición anterior es de 2005, yo de haberlo escuchado lo quería jugar, y una vez lo pude jugar, y el juego es largo, o sea, es una de las cosas por las que es conocida. El tema es que, mamadera, o sea, yo no tengo problemas con los juegos largos, pero jugué ese y dije nunca más. Está bien que esa versión que jugamos estaba medio modificada, estaba reventada de expansiones, pero duró 10 horas mínimo. Y fue hermoso. Fue una experiencia pésima, yo imagínate. Entonces, después salió este y dije, se te decía, no, lo estoy streameando. Sí, exactamente. Y decía, no, lo streameando ahora es más corto, está mejor llevado. Digo, ¿cuánto? O sea, ¿qué tanto lo puedes mejorar? Ahora de son carambola, 8 horas. De carambola un amigo lo compró, lo terminamos jugando porque se lo compró, y te digo que lo mejoraron un montón. A ver, jugado con los 6 jugadores, que es el máximo, sigue durando 6 horas, que es un montón para la mayoría de la gente. Pero te digo una cosa, le jugué 5 partidas por lo menos. Lo he jugado con 4, 5 y 6 jugadores, por lo menos 2 veces con cada número, y nunca nadie lo sintió. Y fueron jugadores distintos, o sea, no todos distintos, pero hubo bastante rotación. E incluso con un par de jugadores que no eran del palo, o sea, que eran Europlayers, que yo dije, bueno, se van a querer pegar un tiro, o sea, lo querían, sabían lo que era, pero lo querían probar. Era como, bueno, vamos a probarlo por lo que es dentro del mundo del juego de mesa, y yo dije, bueno, lástima, se van a querer matar. ¿Qué mecánicas tiene? Mirá, tiene, iba a decir jodidas, las tiene todas, pero básicamente el juego se maneja. Es 4X, ¿no? En realidad esta última versión es 3X, porque no tiene exploración. Vos seteás el tablero, y el tablero son todos, se arma con hexágonos, donde tenés representado una pequeña galaxia. Tenés una pequeña vacíos. Galaxia. Sí. A ver, el juego tiene todas las contras. Esto es, el juego sale $150, el precio sugerido, o sea que con todos los descuentos del mundo te sale 110. Si lo podés conseguir, hay pocas copias acá por eso, porque encima atrás tenés el envío y atrás tenés aduana. Y si lo llegás a tener acá, los pocos que lo tienen, mucho no lo mueven, porque es una caja así, y no jodo, no exagero. O sea, te sale lo que te sale porque tiene los componentes que tiene, pero también significa que es jodido de llevar. Y pedazo de mesa necesitas para jugarlo. así que tiene todas esas contras, pero es tremenda experiencia. O sea, vos tenés una pequeña galaxia en tu tablero, cada uno viene a representar una civilización, porque la historia que vos venís a jugar es que se llama Twilight Imperium, Imperio del Ocaso, porque la raza que había como conquistado a todos, o sea, viene a ser medio como la situación de Game of Thrones. Había habido alguien que había conquistado todas las razas, las había unificado, se cae, y lo que vos venís a representar son las razas grosas que dicen, bueno, ahora yo quiero ser la que lleva la batuta. Ok. El juego tiene, básicamente tiene negociación, básicamente porque vos tenés, hay recursos, tenés tantos recursos para producir las unidades, porque imagínate que tenés bocha de naves espaciales para irte a cagar a tiros, y después unidades terrestres para cuando dominás el cielo de un planeta, bajar y tener el planeta. Y después tenés como recursos votaciones, porque el juego tiene, y eso está bastante copado, un tema de que van saliendo leyes en un momento, que son cambios en las reglas. Y entonces tenés votación en ese momento, y suelen ser bastante importantes, porque por ahí ponele que uno le está metiendo, tiene tecnologías también para ir desarrollándolas, o le estás metiendo garra para hacerte la tecnología más violenta, tipo la tecnología nuclear, ponele, y de repente sale, porque en esa partida sale, votación de la no proliferación de armas nucleares. Entonces,
Es un Age of Empires Legacy en el espacio. No es Legacy, no se rompe nada, pero... Pero te cambian las reglas en la mitad de la partida. Pero te pueden cambiar las reglas, entonces ahí es donde se empieza a tratar de negociar, por favor, ¿viste? Te doy esto, te doy acá, te doy recursos, votame esto a favor, porque se me jode todo. Y lo que tiene copado es que usa la mecánica, ¿han jugado de Puerto Rico? Sí. O sea, tiene la mecánica básicamente donde uno juega una acción y hace la acción primordial y todos pueden hacer una acción secundaria. Esa es la forma que tiene el juego para hacer que juegues 6 horas y que no te queme. Estás metido en todos los turnos. Entonces, okay. No tiene tiempos muertos. Vos tenés algo que hacer en casi todos los turnos. Y las batallas se deciden con una tirada de dado. Bueno, o sea, son muchos dados que se tiran, pero es rápido. Que yo en un principio pensaba que me iba a chocar. Y si bien tiene cosas copadas que tenga otro tipo de sistemas, son más copados, si vos decís más pensado, el hecho de que vos lo decías así está bueno porque hace que se mantenga ágil. Vos tirás y es pegó o no pegó. Chau. Hay alguna habilidad especial, pero no es ese tema de que, bueno, a ver, Game of Thrones, como otra vez juego de mesa, hay que decir, bueno, a ver, yo tengo las cartas, vos tenés las mías, a ver qué cartas tenés en la mano, voy a ver qué juego, le pido soporte a él, y por ahí está haciendo una batalla, llevan 15 minutos, y después quedan 2 jugadores más, y yo ya me estoy durmiendo y quiero jugar. sí, conozco la Yo del Game of Thrones no pasé de medio turno. O sea, me explicaron, seteamos todo, nos fuimos a almorzar, volvieron a explicar porque llegó más gente, y empezamos a jugar y ya era las 8 de la noche y nos fuimos todos a casa. Y no, es que es terrible. Es cote y es duro. Del Twilight Imperium es la cuarta edición, la segunda sacada bajo Fantasy Flight, o sea, están aprendiendo. Me imagino que deben haber escuchado todo el feedback de la gente y sobre eso fueron. Lo han mejorado, ya te digo. Yo le diría que a cualquiera que jugó la tercera edición y no le gustó que lo juegue, a mí no me gustó para nada y este me encantó. Básicamente diría que no lo pruebe, o sea, si tienen la chance, porque encima es jodido, pero si tienen la chance, solamente no lo prueben. Las personas que sepan que no se bancan más de 3 horas, que hay gente así y está perfecto. Hay gente que si el juego dura más de 2 horas, no puedo. Está perfecto, ahí no vayas. O gente que diga, yo sé que odio el conflicto, ¿viste? Odio esto, bueno, entonces también. Pero si siquiera tenés duda, yo diría que, y tenés la chance, y las horas, obviamente, sentate. Porque yo, gente que yo hubiera dicho que nada, que lo estaban probando por probarlo y lo iban a odiar, salieron, más de uno, por distintos estilos, salieron diciendo, che, me gustaría jugarlo de vuelta. No es que es mi juego favorito ahora, pero decía, juguemos de vuelta. Che, y Emma, ¿hay alguna... siempre que Witty hablaba de algún juego, también nombraba la virtualidad en cuanto a las plataformas, ahora que estamos en esta semi-cuarentena. Sí. ¿Hay alguna buena plataforma digital que te pueda solventar la posibilidad de jugarlo y no tener que costear 110 dólares de shipping más aduana? Sí, semejante. Mira, la verdad es que no lo he probado, tengo ganas, pero está en Tabletop Simulator. Hay un mod, y ese mod está muy bien hecho. O sea, no llegué a jugarlo, no llegué a juntarme con 5 personas para jugarlo, pero probé el mod y está muy automatizado. O sea, viste, tocas botones y te acomoda las cosas, lo cual es de agradecer porque buenísimo. Ese juego tiene 8000 piezas. Entonces, si estuvieras con el mouse tratando de acomodar... Número oficial. 8000, número oficial. Atrás de la caja. Incluye manual, tablero y 8000 piezas. En la lista de componentes. Pero no, la verdad que si tienen la chance, vale mucho la pena. Y el otro juego que voy a mencionar, me hubiera encantado tener Twilight Imperium, me hubiera roto la espalda para sacarlo y mostrarlo. Pero este sí lo tengo. Space Alert. Este juego es del genio Vladash Batil, que es uno de los mejores diseñadores que hay. El tipo es un genio, básicamente, hace un montón de cosas todas distintas y están todas buenas. Pero bueno, en este lo que tenemos es un cooperativo donde la temática es los jugadores vienen a encarnar la tripulación de una nave experimental que se manda como para explorar. O sea, se va a mandar a explorar un lugar, va a teletransportarse, va a estar ahí 10 minutos, va a absorber todos los datos de lo que sea, de reconocimiento y vuelve. El tema es que lo único que se sabe es que va a haber riesgos. Esa es la temática. En la práctica, es un juego en tiempo real de programación. Básicamente, vos tenés el tablero que es la nave,
que está color coded, o sea, tenés el lado izquierdo que es azul, el derecho que es rojo, el centro que es blanco, y arriba y abajo. ¿Lo jugaste? Creo que sí. Bueno. Que de repente te dice, bueno, ahora nadie puede hablar. Sí, lo jugaste. Sí. Lo jugaste. Es buenísimo. Es muy divertido. Es muy difícil hacer una puta misión bien, porque viene con varias misiones, cada vez son más complicadas. Es imposible. Básicamente, es muy difícil. Básicamente, perdimos en el tutorial, creo. Yo fue la primera misión, una cosa así, fue terrible. Quisiera decir que porque nos vos, pisamos, pero... no, éramos 4 o 5, no me acuerdo cuántos jugadores eran. Nos pisamos en las acciones y fuimos todos a hacer lo mismo y se nos quemó la nave del otro lado. Es que me pasó a mí también, o sea, le pasa a todo el mundo. O sea, es muy jodido el juego. Lo bueno es que es muy divertido. O sea, si estás, sí. O sea, con gente buena onda te vas a reír un montón. Sí, sí, pero, sí, sí. Pero es muy jodido. Vos básicamente programás, o sea, recibís cartas, tenés un tablero con espacios, donde tenés dos espacios para programar las 12 acciones, que las acciones son movete a la derecha, movete a la izquierda y activá donde vos estás, porque cada parte de la nave tiene algo ahí. La parte de arriba tiene cañones. El tema es que los cañones tienen que recargarse, entonces vos por ahí, si vas a disparar, otro tiene que, o sea, si disparaste una vez, bien, está cargado, pero para un segundo disparo alguien tiene que ir abajo y haberlo recargado. Y el juego te va diciendo todo a través de un audio, que sea, es como temático, es como una voz, la voz de la computadora, y te dice, por ejemplo, en T4 una nave, amenaza externa, una nave se aproxima. Entonces eso significa que en el turno 4 van a ser 10 turnos, creo que son, que se van a estar ejecutando. En turno 4 va a aparecer la nave y entonces todos en la mesa tienen que decir, bueno, para el turno 4 alguien tiene que haber ido disparado ahí, si no nos cabe. El tema es que va pasando un montón, porque te dice eso y de repente después te dice, bueno, en el turno 6, invasión, nos apareció un bicho adentro de la nave, hay que matarlo. En el turno 7, cosas. Entonces tienen que ir respondiendo eso, moviéndose. Vos jugás todo y después cuando terminó todo se resuelve y ves qué pasó. Empieza a darse vuelta y empezás a ver que, ok, bueno, yo me fui para la derecha, me fui para la izquierda. Le pillé la carta. Vos le disparaste algo que no estaba ahí porque disparaste un turno antes. Claro. O disparaste con el cañón vacío. O disparaste con el cañón vacío. Uy. Es muy como... divertido. Contás mal las acciones y bueno... Hay un videojuego que es el Faster Than Light, no sé si lo conocen. Sí, no. Sí. ¿Es como un Faster Than Light cooperativo, sería? Sí, podrías decirlo así. O sea, la ventaja que tiene el Faster Than Light es que sos vos solo. Claro. Entonces vos haces todo vos y ya puede ser complicado. Acá vos estás lidiando con otras personas, entonces vos decís eso, bueno, andá para acá y cosas. Y vos por ahí fuiste, pero el otro no, o vos te equivocaste, o la mejor, vos trataste de bajar y el otro de subir. Al mismo tiempo, entonces, o sea, uno tiene prioridad sobre el otro. Vos bajaste, pero el otro no subió, se atrasó todo un turno, listo, ya está, con eso ya está. Lo mejor es cuando eso a veces te corrige la situación, el hecho de que alguien cometió un error, lo atrasaste, pero lo estaba haciendo mal, y entonces en el atrasar lo hiciste que haga las cosas bien, o sea. Muy bien. Muy divertida la experiencia de ese juego. Me gusta que son dos juegos completamente opuestos, igual los que trajiste, está buenísimo. Exactamente, uno que fuera así, uno súper largo, es hermoso, es alta épica espacial, el Twilight Imperium, pero romperse los dientes, largo, la partida dura 15 minutos porque 10 es la parte del juego en sí, después tenés 5 minutos más de la resolución, y es cooperativo. Sí. Muy bueno. Le paso la bola. ¿A quién le pasa? Aquí. A caballero. ¿Caballero? ¿A mí? Sí. Ahí está. Me está señalando. No, lo tiene más claro que nosotros tres juntos. Sí. Es impresionante. ¿Dónde? Un programa y ya sabe para dónde tiene que señalar todo y nosotros estamos. Claro. ¿Dónde está Fran? Allá. No. Estás acá abajo vos. ¿Ves? Estás acá abajo vos. Sí, sí. Bueno, gracias. ¿Dónde está Emma? Fran, ¿dónde está Emma? Rápido. Emma, está acá al lado mío. Ay, me tiro el cuello. Nadaremos. En el mar. Está por algún lado con el éter. No, me supera. El tema de que me. Estoy en
la cámara me supera. Para mí, Emma está de este lado, pero este lado es ese lado. No sé si yo... Por eso digo, Emma con medio programa ya sabía en dónde estábamos. Bueno, nosotros tenemos que estar calculando. Una persona con mente superior a la mía, y bueno. Lino. Yo sé que vos estás acá abajo. Y yo sé que vos estás ahí arriba. ¿Viste este dedo que me había fisurado cuando era chica? Es verdad. Es verdad. Bueno, yo voy a venir a hablar de algo que ya todos saben que a mí me gusta, que está en boga, porque un bebé va a pisar. Ah, terminó la interrupción, perdón. Que en breve va a pisar los cines. Yo vengo a hablar de Duna, o Dune, o Dune. Para aquel marciano que esté cayendo en este momento a Twitch y a YouTube, y no sabe qué es Dune. Dune es una formación costera hecha por médanos de arena. Alto vehículo. El asesino del humor. Claro. Que no se viene Dune. Porque en Villa Gesell hay montañas. Nevadas. ¿Por qué vengo a hablar de Dune? Con una flora patagónica. ¿Por qué vengo a hablar de Duna? Porque si bien todo este mundo que creó Frank Herbert es bello por donde se lo mire, ¿sí? Esto es libros de ciencia ficción que fueron publicados a principios de 1983, 84, por ahí. Frank Herbert se basa mucho en religiones actuales para proyectar cómo sería la humanidad de acá a miles de años. Y Dune trata, como una serie de libros, trata la vida de una casa real, que es la Casa Atreides, en la cual le dan el gobierno galáctico, por así decirlo, el rey de toda la galaxia, le dice, che, Juan José Atreides, anda a este planeta, Arrakis, en donde se fabrica la melange o la especia, que es como una droga nafta, similar. Okay. Y le dicen, anda y administrame el planeta. El tema es que el planeta estaba previamente administrado por los archis recontra, una mega enemigos de la Casa Atreides, los Harkonnen, y durante todo el desarrollo de la primera novela se empieza a desvelar un entramado político en la cual los Harkonnen le ponen al rey plata para que el rey mande a los Atreides y así se los vio a los Atreides y desaparecen, bla, bla, bla. Muy, muy inspirado en tradiciones de la Europa medieval, nuestra, y pasa un hecho bastante violento en el cual le pega un volantazo a la nave, al relato, a la novela, y pasamos a ver cómo el príncipe heredero de la Casa Atreides empieza a conocer la cultura de los habitantes de este planeta Arrakis, que le dicen Duna o Dune. Dado que es un enorme desierto, todo el planeta es desierto, salvo dos casquetes polares, uno arriba y uno abajo, y básicamente, salvo algunos lugares en donde hay macizos, de piedra, en donde se pueden erigir ciudades o alguna que otra montaña, el resto son arenas interminables por las que pasan gusanos enormes, kilométricos, ¿sí? Dos o tres formaciones de subte enormes, dependiendo el nivel de adaptación que le hagan, son desde gigantescos a gargantuescos, tipo whatever. Y básicamente un subproducto de que estos gusanos de arena coman la arena es que hacen caca en la especia, básicamente. El subproducto de la alimentación de estos gusanos es esta especia, que es como un polvo acanelado, te lo describen en las novelas como un polvo con aroma a canela, que básicamente lo que hace es
Sí. Churro largo, escuchando Bob Marley mientras escribía esto. Que básicamente lo que hace esta droga, esta especia, es abrir un montón de capacidades psíquicas de la mente humana. De esa manera es que hay una corporación de navegantes que básicamente los flacos son unos pseudo hombres peces porque se crían en unos tanques llenos de agua con esta melán. Básicamente son unos hombres peces que son los conductores de las naves espaciales porque el haber sido criados en esta baba de Melange les da capacidades mentales para hacer los grandes cálculos matemáticos para mover una nave desde un punto del espacio hasta otro. ¿Sí? Bien. Bueno, y en el mismo... Yo tenía ganas de leer Duna, pero esto es como demasiado fumado lo que estás explicando. Claro, llamó Timothy Leary y dijo, tranqui chicos. Que Duna era como una especie de Game of Thrones en el espacio. Sí. O que Game of Thrones era Duna medieval. Pero todo esto que estás diciendo es... No, bueno, Duna, a ver, sí, te lo puedes hacer reducciones, sí, te puedo decir, Duna es Game of Thrones en el espacio. Pero esta es la parte política. Pero toda esta parte también fumada, decir, ¿qué onda? También te puedo decir que Duna es Capitán Planeta en un futuro postapocalíptico. Ok. Porque okay. Es toda una parte de cómo trata la ecología, ¿sí? De cómo en la primera novela te da como un pequeño atisbo, en las novelas sucesivas se empieza a tratar a la ecología como un tema a nivel planetario. Y cómo eso puede cambiar la ecología como ciencia, digámosle, puede cambiar el comercio universal. Porque hay un grupo de gente que quiere este planeta, que era así todo un gran desierto, lo quiere convertir en un bosque de nuevo. Porque de repente, tipo, esto antes era bosque. Y si yo este planeta lo convierto en bosque, no hay gusanos, no hay melange, se caga todo. Y volvemos miles de años para atrás. También te puedo decir que Duna es un ensayo de 6 libros truncados, porque originalmente iban a ser más libros, sobre teología. Porque no solo se ve desde el punto de vista de la filosofía de este, por ejemplo, los pueblos libres, que tienen una gran bajada sobre todo lo que es la cultura árabe, sino que hay unas brujas espaciales sionicas, lo estoy resumiendo un montón, que las minas son mujeres y se encargan de manejar las finanzas de las grandes casas, pero que tienen su propia agenda. Después te puedo decir que leyes religiosas que prohíben los robots, porque hubo una yihad robótica en donde los robots se quisieron alzar sobre los humanos diciendo, che, dame libertad. Y los humanos, ¿qué fueron lo mejor que hicieron? Listo, los matamos a todos y nadie más puede hacer robot porque no ganan. Entonces hay toda otra casta de gente que se dedica a hacer computadoras humanas, que son humanos ultra entrenados en hacer mega cálculos al tipo Batman a la enésima mil potencia, que generalmente son los maestros de armas o asesinos de las grandes casas comerciales. Son los Mentat. Y en el medio tenés... el chico gusta de chica, el malo mata al bueno, el bueno no era tan bueno, pero el malo es más malo de lo que uno había pensado. Entonces, en el medio, el nene bonito se termina volviendo líder revolucionario, pero después del líder revolucionario, 2 libros después pasa a ser déspota, y para el cuarto libro, 1000 años, saltaron 1000 años. Y el chabón está vivo hace 5000 años. Y toda la prole son hijos suyos. Y el flaco pasó a una teocracia en la cual es venerado como Dios y tiene su ejército, son mujeres. Wow. Que son sus concubinas. ¿Qué carajo, Fran? Pero, wow. Perdón, ¿qué se fumó el tipo este antes de escribir en los libros? No sé, ¿te gusta Mundo Disco? Para mí, ¿qué hizo? Leí un libro de Mundo Disco.
Un brownie que lo metió dentro de un churro que lo espolvoreó con hachís. Terrible, terrible. Y todo eso se lo mandó dentro de un burrito de peyote. A ver, no es una literatura suave, convengamos. No, y con esto no estoy haciendo juicio de valor, Convengamos, si vos sos una persona que decís, che, lo que escribe Tolkien está bueno, pero me embola que esté 14 páginas describiendo cómo una hojita se va tornando marroncita y dorada y va cayendo, y cuando cae del otro lado se vuelve plateada, y todo el mundo de ese bosque le dice en el Río de Plata, ok, no leas Duna, porque Duna va por ese lado. Va por ese lado en tanto que vos puedes estar leyendo durante 10 o 12 páginas un segundo de la vida de una persona en la cual esa persona pensó 62 futuros distintos. Tengo que ir al baño. Claro. El pensamiento del tipo. Claro, ¿entendés? Entonces, ¿voy ahora o voy en 5 minutos? Hay mucho para desmenuzar. ¿Lo puedes leer como Game of Thrones en el espacio? Sí, por supuesto. Va a haber un montón de momentos en donde digas, che, me estoy reembolando. Lo puedes leer como... Es que es igual a leer Game of Thrones. Claro, lo puedes leer como un ensayo teológico. Sobre cómo de repente tenés el judaísmo como una de las religiones de lo que sería nuestra actualidad, porque Duna sería nuestro recontra mega futuro, ¿sí? Uh-huh. Al punto tal de que tenés la Biblia cristiana naranja, que es como un tercero, cuarto, nuevo evangelio, los hebreos manteniendo el judaísmo a través de la Kabbalah como una de las... maneras de mantener el conocimiento original y no desviarse hacia los pecados, tenés el full libertinaje, tenés toda la bajada más combativa representada por la yihad, de las filosofías o de las ideologías árabes, perdón si estoy pifiando quizás en algún detalle técnico, o lo podés leer como, uy, mirá, piu, 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 se disparan porque, si bien los chabones tienen tecnología para entonces cruzar galaxias, tienen armas atómicas, perfecto, pero hay campos de fuerza, y si vos con una pistola de rayos láser le disparás al campo de fuerza, generás el daño de una bomba atómica. Entonces la gente se caga patlos con espadas y cuchillos. Hermoso. Genial. Está justificado. ¿Entendés? Porque vos podés ir con un mandoble a ver al rey, pero no podés ir con una pistolita. Está bien. Entonces, está bien. Y en el medio tenés ecología. Al punto tal de que uno de los personajes, también Duna peca de esto de que tenés 14 personajes. Entonces, hoy lees. Hoy lees este otro, hoy lees el hijo del segundo nieto del primo del que una vez le trajo café. Y es tipo, para un poco me duele la cabeza. Y más si empezás a leer, porque claro. ¿Por dónde recomendás que empiecen a leer? No, más que por dónde, lo tengo que empezar a leer en orden de edición. Duna es el primero. Si les gustó, listo, paren ahí. Es como una carrera por postas. Si te gustó un poquito más, lee los dos siguientes. ¿Sí? El número 2 y el número 3. El cuarto es el que se saltea, ¿no? No. Todos saltean tiempo. Del 1 al 2 pasan tiempo. El cuarto es el que hay que saltear, digo. No, para nada. Ok. El cuarto es donde el viaje es tipo churro, cósmico, porque empieza, creo que, no te miento, 5.000 años después del 3. Claro. La lógica que vos decís... Ya no existe nadie. Que vos decís, claro. 10 años el 3, 5.000 años el 4, otros miles de años el 5 y el 6 que se iban a escribir tipo uno detrás del otro y quedó truncado. Entonces, ¿te gustó mucho Dune? Bien, lee el primero. Buenísimo. Si te quedaste con ganas de más, lee el segundo y el tercero. Si te quedaste con ganas de más, ahí recién lee el cuarto. O sea, los buenos parates, digamos, le sería el 1, el 3, el 4
y después hasta lo que escribió el escritor original, Frank Herbert. ¿Por qué? Como en toda saga de libros escrita por el padre que fallece antes de tiempo, el hijo retoma la posta y empezó por la anterior. Sí. Dame plata, dame plata, dame plata, o sea, dame plata. No sé, a ver, no voy a hacer juicio de valor sobre esto porque no los leí. Entonces no puedo decir si son buenos o son malos. Pero para que te hagas una idea, el escritor original, que es Frank Herbert, escribió 6 libros. A hoy, Duna son 22. Okay. Dame plata. Del 7 en adelante son escritos por el hijo y coescrito por un escritor, Stevenson, sí. Stevenson. Sí, Anderson. Tengo entendido que mucho lo El flaco empezó con una trilogía anterior a Duna, le gustó, después metió uno entre cada libro original del padre y después metió una trilogía que cuenta lo que vendría a ser después del sexto. Y después empezó. Y te cuento esto, y te cuento el libro que pasó hace 30.000 años por el cual no se pueden hacer robots, y así. Uno de los grandes... Uno de los grandes logros que, por ejemplo, tuvo Duna como, no sé si sería bien llamarlo franquicia o universo, sí. Que fue uno de los primeros juegos en tiempo real, de computadora, donde no podías, sí. Tipo, pausar, ¿entendés? Sí. Y decidir, era tiempo real, sí. Como los grandes hitos. Sí. Visualmente, a mí me parece... todavía no vimos la nueva, ahora va a salir una nueva película en 2 partes, en donde hay un montón de gente conocida, que no viene el caso. O 7, aunque, o sea, el que dice 2 dice 7, ¿no? Porque empezás, empezás una nueva franquicia de pelis y te dicen una, después 3, después 20. Estas 2 películas van a adaptar el primer libro. Antes tenías originalmente la película dirigida por David Lynch, que me parece una de las mejorcitas, y después tenés, ¿se acuerdan las series para televisión de Hallmark? Sí. Sí. Bueno, sí. ¿Cómo olvidarlas? Hallmark, en una serie de tipo, como si dijese, de 4 a 6 capítulos, no me acuerdo bien el número, pero son poquitos, capítulos de 45 minutos, una hora, adaptó el primer libro. Y después, eso fue para el 2000, y después 2003 y 2005, en tipo serie 2 o temporada 2, digámosle, adapta el segundo y el tercer libro, con mucho menos presupuesto, con lo cual la parte visual te sangra un toque en los ojos. Pero bueno, como franquicia, obvio, uno tuvo, empezás a hacer el checklist, banda de sonido, sí, cómic, sí, juego de mesa, sí, videojuego, sí, adaptación, sí, teatro, de aquí en blanco y negro, sí, bueno, las tuvo todas. De eso voy a mencionar una cosita. El juego de mesa fue editado originalmente allá en el 78, más o menos, fue hecho por la misma gente que hizo Cosmic Encounter, la repegó, después se perdió la licencia, no se pudo volver a editar porque no la daban, y ahora se creo que el año pasado fue que finalmente Gale Force 9, o sea, una empresa bastante piola, la consiguió y lo reeditó, algo que se estaba esperando hace como 40 años. Y yo no lo he podido jugar todavía, tengo ganas de probarlo, pero de todas las reviews que vi, de reviewers que les creo bastante, es, o sea, que es algo que está muy bueno y también es malo, es muy, muy temático. O sea, el hecho de, el juego es súper temático. Sí, claro. Entonces, no es simplemente mover cubitos. No. Si es... conoces la historia y decís, yo entonces, justamente, aparece el malo, le disparo con mi arma de rayo láser. Ok, perdieron todo. Porque justamente dispara porque tiene la bomba atómica. Hermoso. Y tenía entendido eso, además. Y acá me fijé bien, gracias a Wikipedia, el libro 1 de Duna, como se llama el primer libro, es de 1965, no 64. O sea que es viejito. Y el último que escribí es de 80 y monedas. El último libro de Herbert, 85, 20 años después, creo. Sí, Casa Capitular Duna, 1985. Tardó sus años. George Martin tiene tiempo todavía. Según Wikipedia, ya lo pasó, si George Martin arrancó en el 90.
¿Cómo? Mata y pica. No, 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 pero que decía ella que George Martin decía que tenía tiempo y George Martin ya lo igualó, igual pues ya empezó en el 90 y pico. Ya tiene 20 claro. años. Bueno, más o menos. ¿Quién dice 20? Dice 40. Claro. 5 partos en el medio, 2 series. Eso ha sido mi aporte. Léanse alguna de su libro, está bueno. Y si les gustó, léanse. Va subiendo en la lista de libros para leer en algún momento de mi vida. Acá Tony Willis estuvo comentando, sí. La verdad que lo conozco hace 10 años a Tony Willis, no sabía que le gustaba Duna, por ejemplo. buen amigo que sos, Lino, me sorprende. Y dice que la de Lynch es una genialidad. Que la película de Lynch es una genialidad. Lynch es una película distinta, tengan en cuenta eso. Qué mal amigo. Yo me pregunto. Papa para Tony Willis. Yo me pregunto si Agus va a hablar de lo que muchos supondríamos que va a hablar. Agus va a hacer mención. Vamos corriendo. Lo pueden encontrar en redes como. ¿Cuál te fisuraste, Agus? Para vos, Pancho. No, esa está Linu. Ya estoy acá. Claro. Sí. Pero bueno, ¿me toca a mí ahora? ¿Puedo hablar? Dale. ¿Saben qué serie hace bien el espacio exterior? Men in Black. Cabo Vivo. Star Wars. Cállense. ¿Battlestar Galáctica? No. No. ¿Sabes por qué no? Men in Tights. No está Witty. Witty no cuenta. No está Witty, no cuenta. Listo. A ver. ¿Qué característica tiene el espacio? Que, o sea, está, o sea, pensás en el espacio y es vacío, no hay nada. ¿Qué? Hace frío. Hace frío. Nadie va a escuchar tus gritos. Nadie va a escuchar tus gritos. ¿Por qué? Porque no hay aire y no hay nada en lo que se puedan mover las ondas. Las hojas. Hay aire y las ondas se mueven. Como no hay cosa en el medio, las ondas, por eso podemos gozar de la luz del sol, porque el espacio es bastante vacío. Pero no viaja el sonido, viaja la luz, pero no viaja el sonido. ¿Sabés qué serie muestra bien eso? Firefly. No, Battlestar Galáctica te muestra que hay explosiones y se escuchan las explosiones. En Firefly explota algo y no se escuchan las explosiones. The Expanse. The Expanse también es muy buena. The Expanse también lo que tiene muy bueno es el tema de cómo usan la propulsión en las naves. Te hacen la mitad del viaje en una dirección y de la mitad giran la nave y van desacelerando al revés. Así llegan y no hacen un... ¡Bueno, la vengo viajando! Y frenó. Y me estrolo contra el parabrisas. Claro. Esta es la papilla anteriormente conocida como el capitán. Pero bueno, sí, hay dos series en las que les presté atención que usan bien la parte esta de ciencia en el espacio. Una es Firefly, la parte de sonido, y la otra The Expanse, con el sonido y la parte de la propulsión de las naves, todo eso está genial. Y cómo generan la gravedad en las naves, también está muy bien hecho, porque te ponen las naves en vertical y como tenés los motores, la propulsión abajo, entonces te hacen todo el... O sea, no es gravedad, sino es te empujan. Claro, te empujan hacia el piso. Lo loco de fans es que cuando las naves están cagando a tiros disparan municiones, porque al no haber nada, si yo apunto la bala allá, la bala va, nunca se desvía, es perfecta la trayectoria. El tema es que para toda acción hay una reacción igualmente opuesta. Si disparan mucho tiempo, te va a parar. Vamos a ver que la nave así es. Genial, vean The otra Expanse. Genial otra genialidad de The Expanse es hay un agujerito en la nave y no se va todo por el agujerito en la nave, o sea, el agujerito lo tapas con una hojita de papel y ya está, o sea, no necesitas
todo lo que hacen en todas las otras series y películas de ¡se me va todo! Sí, bueno, se puede tapar fácil. Pones una mano y podés mantenerlo, porque total es vacío y nada. Después te queda un agujero en la mano, pero eso es otro tema. Claro. Si tienes una flor de sopapa y te regalo el moretón. Pero se puede tapar y en The Expanse eso lo muestran. Cada vez que hacen así y van disparando y después te queda el agujerito y van y lo tapan fácil y listo. Pero bueno, yo hoy venía a traer pequeñas cositas así lindas sobre el espacio. Tengo mi telescopio. ¿Dónde está? Acá está. Mi telescopio. Tíranos datos interesantes del espacio. Datos interesantes. O sea, no sobre... A ver, no sé si están enterados, el 14, ahora, dentro de 10 días, va a haber un eclipse solar. Correcto. Al mediodía, entre las 11:40 y las 14:50, se va a poder ver desde acá, desde Buenos Aires. El eclipse se va a ver bien, mejor desde el sur de provincia de Buenos Aires, pero bueno, desde acá, desde ciudad, desde capital, vamos a ver el 70% del eclipse. El diámetro es 70, es de 70 milímetros. Momento nerd de telescopios. Muy bien. Sí, ¿cuál es la velocidad de la luz redondeada? ¿Qué? ¿Cuál es la velocidad de la luz, Agus, redondeada? 140 kilómetros por segundo. No. Sí, 140 y algo. Era 140 y algo, sí, pero es 140, ¿no? 300.000 metros por segundo. Sí, 198,98. ¿Qué distancia hay de acá? Comunicaciones, no soy de números. Yo estudié comunicación. Pregúntame sobre las vocales de inglés. ¿Cuál es la canción que se está transmitiendo continuamente en el espacio por la sonda Voyager? Es parte de la comunicación. ¿Se está transmitiendo continuamente? Sí. Sí, la voy a hacer una cosa. Sí. Junto con una placa de oro en la cual se exponen las medidas áureas estándares de un cuerpo adulto humano varón y un cuerpo adulto humano femenino. ¿Cómo se llama esto? Cuando es chiquitito, una minimalización del sistema solar para que cuando otra cosa intelectual encuentre esa sonda pueda entender que los humanos sabemos de la existencia de nuestro sistema solar y de otras cosas. Y voces. Saludos en varios idiomas. En varios idiomas, sí. Después hay código Morse. Hay algunas unidades medidas de manera universal. Los minimalitos. Sí. Es la Pioneer. Oh, pensé que era la Voyager. Gracias, Tony. Todavía no soy perfecto. Me voy a equivocar. Pame se está cagando mucho de la risa porque dijimos minimalitos al aire. Es su gran logro del día. Yo se lo digo, sí, no tengo se nada. Escucha, Pame. Está en la habitación de lado, está la puerta cerrada. O sea, estoy alejado de ella y sí, eso está matando la vida. Sí. Se escucha perfectamente. O escuchamos a Pame o escuchamos a tus perras. Es genial. Estás rodeado. Y si les gusta el espacio, vayan a escuchar Star Talk o la charla de las estrellas, conducida por Neil deGrasse Tyson. No solo es un podcast, sino que también ahora está haciendo con un amigo de Neil deGrasse Tyson, Neil deGrasse Tyson Explains, y son videitos de 20 minutos, están en YouTube, te sube uno por semana o cada 4 días, donde Neil deGrasse Tyson, astrofísico que puso a Pluto en su lugar. Pobre Pluto, no se lo merecía. Sí. O sea, todo bien, pero pobre Pluto. Y no.
Los planetas hay, son... hay un trauma infantil. Hay un trauma infantil que de chico no le quisieron regalar un perro y lo miraba en Mickey y dije, ahora Pluto no existe más. Y se enojó. Ya que Fran mencionó eso, yo voy a traer acá un poco a Snoopy, porque Snoopy me hizo conocer algo bastante interesante, que es la Mars Society. Snoopy hoy no está, y no la puedo banear por hablar mal de Firefly. Así Pero bueno, me hizo conocer la Mars Society, que tiene su dependencia, la Mars Society Argentina, y tiene, entre otras cosas, tiene bastante interesante el canal de YouTube, donde cada tanto arman videos invitando a gente que del palo. Y mira, por ejemplo, han hablado, los videos pueden variar de entre una hora a dos horas y pico, y ya tanto te hablan de la parte de trajes espaciales, cómo se diseñan, o sea, digamos, es interesante, está hecho para consumo, cómo sería divulgación, pero divulgación... Sí, pero nivel nerd, o sea, pues de vuelta, te estás, por ejemplo, sentando a escuchar cómo los tipos piensan en ergonomía, cuando yo veía el tema de los, o sea, cuando te hablaban de, bueno, a ver, a la hora del casco y cómo lo tienen que pensar, porque vos tenés que pensar cosas que vos normalmente no pensás, como, bueno, el chabón está ahí arriba y de repente si tenés ganas de, o sea, cómo te entra la luz para no quedarte, o sea, no te tiene que quemar la cara y qué haces si te pica la nariz, o bueno, unas cuantas boludeces así. Te jodés. ¿Qué haces si te pica la nariz? En ese caso la respuesta dice, te jodés. De otras cosas sí hay soluciones, pero esa era te jodés. No, pero la de por qué no me pica la nariz. Los conductores solares a los cascos es verdad. Sí. No lo habían pensado, y no sé en qué misión, obvio que fue un ruso, supuesto, seguro, que estaba ahí arriba y le dijeron, sí, pasá por ahí, fíjate si podés ver algo, salí. ¡No! Y el sol, y el flaco terminó con quemaduras de tercer grado en la cara, porque pero, hermoso. Vaya, que te bloqueé los pasos UV. Claro. Hermoso. O cosas como las que decía Agus, que yo también esto lo veía, creo que hace un mes fue este video, que era el tema de viaje en el espacio. Yo nunca me lo había parado a pensar, cómo en realidad se lanza una nave de la Tierra, y justamente en esto están hablando de llegar a Marte, pero valía para cualquier cosa. Tenés que frenarla en algún momento y tenés que tratar que no se haga papilla la gente en el camino. Pero ni siquiera eso, sino como para economizar, la importancia de los cálculos a nivel espacial, porque en realidad se traza cómo está haciendo dando vuelta a la Tierra y cómo da vuelta a tu destino, y se calcula de modo tal que no va en línea recta el cálculo mismo, sino que salga, y que salga en trayectoria tal que vaya aprovechando... Sí. Y los viajes a larga distancia. La gravedad de los cuerpos celestes que hay. Y eso se llama... Me acordé, ahora que dijeron eso, me acordé de otra cosa para recomendar, una serie muy buena, comedia, que se llama Avenue 5. No sé si la conocen. No. Que actúa Hugh Laurie como el capitán de una nave crucero, futuro. Y el gran problema, el gran tema de la nave es que hay un accidente y un viaje crucero que iba a durar por un mínimo accidente, un viaje crucero que iba a durar un par de semanas, termina durando 3 años. Ok. Eso es la premisa del primer capítulo. Y a partir de ahí se va toda la mierda. Está buenísima, comedia. Avenue 5, súper, súper recomendada. Y como dato otra niño, serie recomendada, más tirando a la comedia, bien sátira, The Orville. Es un Star Trek hecha por Seth MacFarlane. Star Trek, claro, por MacFarlane. Es Star Trek, es una parodia, pero bien, de Star Trek. Una parodia linda. Perdón, es un amor. Y dinero. Es Star Trek Discovery, como todos pensábamos que iba a ser Star Trek Discovery y después terminó siendo otra cosa diferente. Vayan y vean Galaxy Quest. Galaxy la película, Quest. Sí, sí. Hermoso. Sobre Galaxy Quest. El documental no lo vi. Eso no lo vi. Existe. Último dato, Ñoño, es muy yankee lo que voy a decir, pero último dato, Ñoño. ¿Saben cuál es una de las herramientas de reparación más usadas en el espacio? Duct tape. Sí. Para los agujeros en las naves. Tal cual.
¿Qué dijimos? Si hay un agujero, lo tapas con duct tape. Lo que hicimos, pero la cinta del pato, correcto, Tony. Sirve bueno. Para todo eso. Última cosa. El martes llegó a la Luna una nave que mandaron de China a buscar roquitas nuevas de la Luna y que ya están volviendo. Vamos a tener rocas nuevas de la Luna acá en la Tierra. ¡Yay! Sí, sí. Ahí Tony Willis hace mención a la frase: hay que meter un círculo en un cuadrado. ¿Saben de qué película es? Era la trivia del día. ¿De qué película es? Hay que meter un círculo en un cuadrado. ¡Sí! Bueno, es que los flacos aprendieron un montón con Apolo 13. Más allá de que visualmente queda como una linda película. El programa de la NASA, aprendí un montón. Como por ejemplo, cómo meter un círculo en un cuadrado. A presión. Con duct tape. El cuadrado. Y el resto lo cerrás con duct tape. No veo el problema. ¿Funciona? Bueno, sí, listo. Gente hermosa, ¿qué? Nuevamente, muchísimas gracias por habernos dejado acompañar con ustedes este viernes a la noche. Ya estamos entrando en la recta final de diciembre. Espero que Emma les haya gustado los aportes lúdicos de Emma. Para eso lo trajimos, es el nuevo Ludomaster. Y si no les gusta, bueno, se jode, pues les toca a Emma igual. Ese es mi lema de vida. Es así, a nosotros Emma nos cree bien, así que es lo que hay, chicos. Les quedan dos programas. Igual. Pero nosotros, ¿por qué te tenemos a vos? Porque si no, ¿quién te hace las votaciones en Instagram? Claro, es nuestro female token. Claro. Como siempre, nos pueden encontrar en nuestras redes que aparecen siempre en Instagram. Y ahí Carlos lo puede encontrar en todas las redes activas y no activas, porque algunas las activamos solo para decir que también estamos, como Geek Out, ya sea YouTube, Twitch, Telegram, Discord, Instagram, Facebook, Lonely Fans de Witty, Waze, y ¿cuál era la otra que había sacado hace poco? En SoundCloud también estamos. SoundCloud, sí. Y tenemos que ver el tema de subir esto a Spotify. También. Sí. Vamos todos. ¡Ey! ¿Eso se puede? Sí. Puedes audio. Lo pones en formato podcast. Lo pones en formato audio y ya está, es un podcast. Genial. Ok. Después vamos, subimos todos juntos. Como siempre, nos pueden ayudar monetariamente a través de nuestro Patreon o a través de Cafecito. Recuerden que todavía está vigente hasta que lleguemos los 1000 cafecitos para Witty haga un body painting de Superman viejo sobre su panza. Sí. Y con 3.000 cafecitos era el body painting entero, en tanga, algo así era. No, con 1.000 cafecitos es todo. 1.000 es para él. 1.000 cafecitos es Witty body paint entero. Claro. Es una ganga. Juntos. Agustín, un basta, chicos. Basta, chicos. Geek Out, espacio Geek Out está abierto con preinscripción para que siempre puedan seguir conociendo y jugando los mejores títulos. Y aparte, de ahora en más, vamos a tener a Emma para decirte: anda Geek Out y jugá a esto. Sí. Por más, todas las recomendaciones que va a dar Emma, obvio que van a estar en Geek Out. Sí. Ponele. Hoy recomendó el Pulsar, que lo pueden conseguir en. Es verdad. Y es un excelente. ¿En dónde? En pulsardm.store. Ah, ok. Pues se había quedado en. Claro, y que alguien lo diga. Es el primer programa de Emma. Relájenlo. Relájenlo. Ya me pegaron una relajada. Hasta que no hagamos un programa especial sobre vos y tengamos como invitado
algún familiar tuyo que no esperabas no ha sido relajado. Sentiste no relajado aún. O sea que acá la única relajada soy yo. Sí, por ahora. Okay. Agus, you've been relaxed. Así que bueno, gracias por habernos nuevamente acompañado. Les recordamos que los lunes, internet mediante, tenemos club de lectura. O si no, tenemos Linux Meet Improviso. Es un nuevo sketch, buddy comedy. Karaoke. En formato karaoke. Claro. Los miércoles con Linu estamos hablando de animación en... ¡Yay! ¡Animiércoles! 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 Ah, sí, sí. Sábado a la mañana. Sugar Rush en la jeta. ¡Animiércoles! Con su carita. Power Metal. Sí. Y bueno, ya saben, como les dijimos, los miércoles de 2 a 3 de la mañana, Emma enseñando a tejer el crochet. Sí. Nuevo segmento. Te teje un tablero del Twilight Imperium en crochet que no sabes lo que claro. es. Claro. Igual creo que mejor sería pasarlo para el martes, que es el día que tenemos vacío, en vez del miércoles. Porque el miércoles se tienen ustedes y estaría mejor, o sea, tenerlo el martes a las 2 de la mañana. No pasa nada. No, pero si es el martes, tiene que ser a las 4. Así que vamos por martes a las 4, no hay problema. Martes a las 4, dale. Martes 4 de la mañana, Emma, ¿qué estás haciendo? Nada. Dale. Me toca tejer el crochet. Tejiendo el crochet en 4. Pero bueno, chao. Así que, como siempre, los saludamos. Muchísimas gracias. Manténganse seguros y, como siempre, sigan jugando. Diviértanse, gente. Chau, chau. Adiós.